Juan Manuel García Pereira. Categoría 2001, volante, diestro. Y nada, estoy acá en cómodo desde fines de octavo a principios de séptimo. Es ahí que estoy acá en el club y bueno, ya van 6 años. 6 o 7, no me acuerdo bien. En cuanto al análisis del partido, obviamente es positivo el resultado y eso vuelve muchas cosas positivas, aunque no hay que dejar de perderle vista a las cosas que se hicieron mal o cosas que hay que mejorar. Pero creo que hicimos un buen partido, siempre tratando de jugar por abajo, tratando de mostrar a lo que jugamos nosotros. Ellos también jugaban muy bien, jugaban lindo y eso volvía el partido más interesante. Pero me parece que nosotros siempre somos un equipo eficiente y que lo que más quiere ganar. Entonces, más allá de las formas, ¿no? Y eso nos vuelve bastante competitivos y por eso estamos donde estamos, ¿no? En la tabla. Pero creo que las sensaciones son positivas y no me parece menor ni mucho menos el hecho de que ganamos allá en cancha de los Andes, de lo más te iba a decir, en un estadio difícil, pero porque ellos son fuertes locales y porque éramos visitantes y antes era más difícil conseguir estos resultados y se van dando y a uno lo ponen contento. Bueno, sí, el 1-0. Le pego al arco afuera del área y se va al córner y me tocaba patear a mí, yo voy cambiando con Juancito Severini. Fui cambiando en el partido, digamos, cambiando el pateador para ver cómo nos sentíamos. Y nada, me tocaba a mí y vi que no había jugador en el palo. Marcando el palo, sino que estaban marcando más la zona, ¿viste? Y el arquero estaba medio, estaba cerca de la línea del área chica. Entonces dije, por adentro le pego y salió ese lindo gol. Así que nada, muy contento. Importante porque, contento, perdón, porque fue importante para empezar a ¿cómo es? A conseguir el resultado y encaminarnos para poder ganarlo. Sí, no. Leo los datos y me da mucho más orgullo y alegría. Me parece que se está haciendo una campaña muy buena. Eso por un lado, pero después me parece que no hay que quedarse con estas cosas, ¿no? Tipo, sirven para motivar, para mejorar, para saber por dónde vamos, para entender quiénes somos, la identidad nuestra, que somos un equipo y un plantel ganador, pero para tener también es importante tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y seguir con la misma humildad, trabajando y sabiendo que el camino es por donde vamos. Vamos yendo desde que empezó el torneo y estar preparado para cada que nos toque. Cada partido es una final y vamos a salir a ganarlos todos. Esa es la mentalidad que tenemos nosotros. Me parece que la campaña es muy buena, pero no nos quedamos con eso. Nosotros queremos más y no nos interesa. Menos que el objetivo, ¿no? Que tenemos nosotros. No, paso a paso, Clau. Me parece que es paso a paso, es partido a partido, con tranquilidad, confiando en el trabajo que venimos haciendo con el cuerpo técnico. Estar tranquilos,
jugar, ser inteligentes, tratar de ser siempre protagonistas a donde vayamos. Sabemos cuál es el objetivo y todos queremos eso y estamos con ganas de eso, pero un poco como te dije en el anterior, hay que mantener los pies sobre la tierra y salir a ganar cada partido, ¿viste? Sí que hay expectativas, sí que hay ganas, sí que hay emoción, pero este grupo está fuerte, está unido, es un grupo de chicos fantásticos, somos un grupo de chicos fantásticos y por la clase humana, ¿viste? Porque todos tiran para adelante, te bancan, y nada, me parece importante que vayamos paso a paso. Con muchas ganas, pensando siempre, como te digo, en el objetivo, pero tranquilos.